y más profundo. Está mejor de lo que pensé. Estaba mejor de lo que pensé. Estaba mejor de lo que pensé. Salimos al otro lado. Vamos a ver qué sorpresa más hay más adelante. Hoy estamos saliendo de Asunción y con una consigna vamos a preparar nuestro circuito. Mañana tenemos una actividad en nuestro campo. Tenemos un curso de 4x4. Como bien saben, ahora los cursos de 4x4 son privados, son organizados cuando nos llaman. Hacemos los cursos para la gente que reserva el curso. Y bueno, mañana tenemos reservado el curso, así que vamos a ir a preparar todo para que esté listo para recibir a la gente mañana. Vamos a pasar, por supuesto, como siempre, por Porcus. Vamos a elegir algo de carne para poder disfrutar mañana al mediodía del curso. Y que sea parte también de la degustación que siempre tratamos de compartir con amigos, porque el asado no puede dejar de ser parte de este show que da gusto, que es el 4x4. Así que vamos a mostrarle un poquitito de todo lo que es este proceso. Salimos de casa, estuvimos haciendo algunos ajustes en la Hilux. No lavamos la camioneta porque vinimos de otro viaje. Estuvimos por el Bajo Chaco haciendo otro trabajo que, si bien no tenía nada que ver con el programa, sí también es parte de lo que hacemos día a día y normalmente, que es nuestro trabajo como ingeniero agrónomo, ahora que es mi profesión realmente. Y bueno, llegamos de ese trabajo, nos dedicamos un poco a la vida familiar y a los ajustes de la camioneta, pero ya no nos dio tiempo de lavar, así que vamos a empezar este recorrido. Le vamos a mostrar un poquitito. Arrancamos yendo a Porcus, después vamos a pasar un rato por la Petro Chaco, evidentemente a cargar nuestro combustible de confianza, y de ahí en más seguimos para el campo. Vamos a estar revisando un poco nuestro circuito, porque hace rato que no estamos circulando. No sé si nos va a dar la tardecita o ya vamos a estar haciéndolo de noche, pero como conocemos bastante bien el circuito y es cuestión de llevar las cosas para preparar para mañana y revisar un poco el estado del circuito y remarcar esa huella, no debería ser un problema tampoco hacerlo de tardecita o de noche, ya que contamos con nuestras luces bajas que nos ayudan bastante para el efecto. Le mostramos un poquitito lo que vamos a hacer. Un movimiento un poco distinto hoy. Por ser diferente y me asociaron a la sociedad de luz de la serpiente. Cambio de clima y de bar, como un estrato del 77. Los que pelean por la libertad calientan el ambiente. Cuando algo sube tiene que bajar, y en la humedad de la ciudad de papel dejé mi suerte. Weisswurst, este sí o sí que lleva a mi desayuno. ¿Y para? Ahora hago el reto más. Bueno. Rápida, digamos, ¿no? Y yo, gracias, engaño, butifarra y el nuevo producto que es el Weisswurst. Fue tomando la antigua, así que
lo llevamos hoy, como la sala conservadora, y llevamos el campo para que se prepare, así que mañana temprano siempre con carbón de nervio. Vamos, que salga aquí, vamos, no vamos a vinimos a Porcus, ya tenemos las cosas listas, ahora vamos a ganar nuestra conservadora, nuestro Weissburg. Encontramos un recitorrita que estábamos reservando hace rato, se nos escapó, o sea que estaba haciendo chinchulín más temprano, encontramos su humo y su disco sucio nomás ya, pero ya le vamos a caer en un momento exacto cuando esté cocinando. Así que, vajilla prendida 24-7 dice, está prendida pero no está el cocinero, le vamos a agarrar a César en su momento. Vamos, seguimos nuestro preparativo. Lo primero que hacemos al llegar a controlar nuestro circuito es en el primer sector que tenemos. Es un sector con bastante piedra y como nosotros venimos a controlar y salimos rápido, nosotros no, en este caso no vamos a cambiar la presión de neumáticos, así que vamos a sentir bastante las piedras. Nosotros lo que venimos a controlar sí es el nivel del pasto y qué tan seco está, porque como tiene varios sectores vamos a ver cuáles son los que están aptos para entrar, cuáles son los que no, ¿verdad? Vamos a ver dónde está mojado, dónde no está mojado, tenemos varios cauces, a ver cuáles se pueden pasar, cuáles no se pueden pasar, qué está practicable y qué no, para poder definir mañana qué vamos a hacer. Acompáñenos a revisar esto. Dejando el sector de piedras y vamos entrando en la parte más baja del circuito. En este caso estamos en un momento de seca acá en el campo, que si bien cayó una lluvia hace poco, no fue una lluvia demasiado veníamos con un tiempo de seca antes y la lluvia cayó, una lluvia grande, y hizo que quede agua en algunos sectores, pero no. Normalmente esto suele tener mucho más agua, pero sí, acá ya entramos en la zona de barro, así que vamos directo 4x4. Ya vamos viendo hasta dónde va a estar practicable esto. Recordamos que estamos con las Yokohama XAT, no estamos con las Yokohama MT. Y estamos con presión de asfalto. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos una zona de erosión, así que vamos a bajarnos a mirar antes de tirarnos, a ver dónde vamos a hacer esto. Como les dije, estamos con las XAT, el terreno ya está con barro, presión de asfalto. Vamos a tratar de no bajar la presión porque tenemos que volver enseguida a Asunción, no es lo ideal. No les recomiendo que hagan eso, pero vamos a ver qué pasa. Estamos solos, si no arrancamos o hacemos linetazos. En la tarde puede oscurecer, va a empezar la hora de mosquito, después llega a ser un show interesante. Pero primero vamos a recorrer caminando porque vamos a mirar la de los pies. Este suelo que tenemos acá es... ¿Qué poquito más a mostrar? Este es el suelo del charco y encima está corriendo y si mirás
se ve cómo lleva la arcilla. Esto es todo arcilla, lleva. Esto es súper rebaloso y si pisamos mal se va a quedar colgada la camioneta. Entonces vamos a buscarle un ángulo para pasar en el que no se quede colgada la camioneta. Y evidentemente acá lo más probable es que tengamos que usar el bloqueo diferencial para pasar este pozo particular. Vamos a mirar más abajo. Después de pasar esta bajada con esa erosión, que vemos que el agua viene bajando, la erosión viene a lo largo del pasto y acá desemboca en este cauce. Este es un cauce que trae toda esa arcilla suelta que viene bajando por el otro lado, por el cauce y por el camino que nosotros vamos a circular, y deposita ahí abajo. O sea que el fondo de esto es bastante falso, por eso tiene esas piedras. Esas piedras se pusieron de tal manera a lograr tracción en el fondo cuando ya se pone demasiado falso. Ahora, cada vez que pasamos nosotros desordenamos esas piedras, entonces también se puede dar que las piedras queden en el medio y nos hagan pancear, así que ahí actúa nuestro chapón. Todo esto tenemos que contemplar y vamos a probar ahora cómo nos va. Así que tenemos que seguir para el otro lado del circuito. ¡Vamos! Bueno, le voy a dar chance a esto. Vamos a entrar en baja nomás ya directo porque estamos con presión de asfalto. ¿Qué va a hacer? Nada de tardecita y a la hora del mojitivo, no quiero hacer de entrada mal las cosas. Y vamos a ver. Voy a hacer lo mejor posible. Segunda parte, vamos a cruzar el cauce. Con cuidado y sin agarrar la piedra, y la segunda es que el fondo está blandísimo así que hay que acelerar en serio para que la cubierta limpie. Lo más probable es que tengamos que volver por acá porque el otro cruce que está más arriba, si esto está corriendo así, quiere decir que está lleno de agua. Normalmente se puede cruzar cuando es muy seco, ¿no? Así que vamos a volver más tarde, seguramente ya a la hora de mosquitismo por acá. Seguimos. Thank you.
sea, ya había agua acá, quiere decir que va a haber más agua. Lo normal en este caso sería bajarnos a revisar la situación de la profundidad de este cauce. Pero como estamos para mostrarles también cómo no se hacen las cosas, vamos a probar pasar sin revisar. Vamos a lo que es el diferencial. Ya estamos en baja. Lo que no me gusta tanto es que estamos con presión de asfalto. Y no estamos con cubierta de MT. Bueno, ¿qué pasa? Ya hay mosquitos adentro de la camioneta. O sea que afuera está peor el tema. Y no veo ni un árbol de donde podamos poner el molinete después. Bueno, ¿qué pasa? Esperemos que se porte la Hilux. Más profundo. Está mejor de lo que pensé. Está mejor de lo que pensé. Está mejor de lo que pensé. Salimos al otro lado. A ver qué sorpresa más hay más adelante. No está tan profundo. Bueno, acá se da que encontramos que el tractor entró en nuestro circuito a hacer maravillas, así que tenemos huella del tractor en el circuito. Esperemos no pansear. Sigue corriendo el agua. Unos pozos un poco profundos, pero... A otro mismo.
obviamente esto con la presión adecuada va a ser más llevadero. Bien, enganchamos la otra parte y ya terminamos. Bueno, con esto nosotros completamos la revisión de todo el circuito. Sabemos qué partes están aptas, qué partes no están aptas. De verdad, está muy lindo estar en una situación bastante ideal para hacer el curso. Creo que está muy divertido. Los cauces están pasables sin ningún riesgo. Hay alguna partecita que está un poco cerrada que tal vez pueda... ni siquiera rayar, pero se acercan un poco las ramas al vehículo,
pero es evitable. Tiene un bypass eso y se puede pasar por otro lado, así que no es un problema. Y ya es solamente en un sector paisajístico del circuito, no tiene nada que ver con lo que es la parte demostrativa del curso. Así que todas las partes demostrativas del circuito están operables. Y bueno, ya ahora queda solamente ir a descargar nuestro carbón, nuestra carne y todas las cosas para mañana en la casa. Vamos a ir a comprar un poco de hielo porque acá al ladito tenemos una Petrochaco, al ladito del campo. Vamos a ir a comprar un poco de hielo, más tarde vamos a recargar combustible también en la Petrochaco. Y ya dejamos todo listo para mañana, para arrancar mañana temprano. Acompáñennos entonces, ya que dieron la vuelta al circuito con nosotros, acompáñennos a finalizar estos preparativos. Todavía tengo que ir a llevar el alambre al otro campo, así que vamos a estar usando las luces bajas un rato todavía. Vamos. Bueno, terminamos nuestro recorrido del circuito. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a cargar nuestro carbón, abundante carbón de Don Heriberto, para que no se apague el fuego mañana de temprano para cocinar todo lo que trajimos de Porcus. Vamos a dejar ya nuestras cosas listas y mañana temprano seguimos con el curso. Así que ahora a trabajar un poco en lo que es el campo, porque también nos están esperando acá con algunas cosas que trajimos. Acompáñennos, les vamos a mostrar un poquitito de cómo con las luces que tenemos se puede seguir trabajando de noche sin problema. Vamos. Ya con el circuito armado, tenemos depositada la carne, el carbón, ahora nos falta solamente el combustible y el hielo, estamos listos. Tenemos un trabajito que hacer todavía, como les dije, que vamos a terminar, pero antes vamos a llenar nuestra camioneta con diésel ultra de Petrochaco y vamos a cargar un poquito de hielo acá en esta estación que nos queda realmente súper cerca. Siempre hay una Petrochaco a mano, un combustible de confianza. Así que vamos a hacer esto y seguimos viaje enseguida. Acompáñenme. Bueno, vamos a trabajar un poquito con nuestra motosierra, aprovechando que estamos acá y siempre está a bordo nuestra caja de herramientas. Empieza nuestra motosierra, nuestra caja de herramientas. Y nuestro guante, que si no está en este lado, está en el otro lado. Ahí está la puerta. Vamos a cortar un poco de madera para llevar. Súper linda. Bueno,
a sacar la punta. Y esta vamos a cortar también. Terminó la hora de andar con los bucahuellas tapados. Estamos en el campo, así que ya vamos a destapar nuestros bajas. Y otra cosa que les iba a decir, me acabo de poner unos guantes que hace rato tenía guardado en la camioneta. Y antes de conocer los guantes CAT, tenía guantes de tela que usaba para cargar combustible. Y el combustible se queda en la tela. Los guantes CAT tienen la posibilidad de tener tela en la parte de arriba para que la mano pueda respirar y tener goma en la parte de abajo. Entonces, en el caso de usar combustible, el combustible no nos pasa a la mano, porque ahora estoy con la mano llena de olor a combustible debido a que me puse un guante de tela con el que alguna vez toqué combustible. Así que a tener en cuenta, esos guantes CAT son demasiado buenos y hay en demasiadas variedades. Vamos a usarlo, busca huella. De allá primero, allá hay unos pedazos que sobraron de la mujer. Oscureció y ya tenemos los bucahuellas destapados. Acá tienen, como se ve en el campo, nuestra luz baja y nuestra luz alta con los bucahuellas. Otra cosa. Estas condiciones vamos a poner allá el 4. Y vamos un 4x4. Sé que nos caigamos en algún pozo que no está previsto. Esa boca de ruta.
77, los que pelean por la libertad calientan el ambiente. Cuando algo sube tiene que bajar. Y en la humedad de la ciudad de papel dejé mi suerte y mi piel. Mi condena por ser buena gente, pasando al bando de la soledad disimulada. Hoy me toca estar en el campo después de nuestro curso 4x4, después de haber terminado todo. Evidentemente, nosotros volvemos a nuestras labores habituales. Nosotros ya lo primero que hacemos siempre es lavar las camionetas, ¿verdad? En este momento la otra camioneta está en lavado. Estamos en la otra Hilux. Y el contenido del curso 4x4 directamente no mostramos, porque cuando estoy dictando el curso no estoy preocupado en filmar, sino más bien estamos preocupados en concentrarnos en los participantes del curso y en que reciban lo mejor de nuestra parte. El curso dura personalizadamente, dura aproximadamente entre 5 y 6 horas. Tiene una parte teórica, una parte práctica. Y tenemos dos circuitos habilitados para el efecto. Dependiendo de cómo se esté comportando el clima, habilitamos uno u otro. Básicamente tienen terrenos bastante parecidos y podemos contemplar una amplia variedad de situaciones por las que vamos pasando. En estos cursos presentamos nuestra experiencia por la que transitamos a lo largo de estos años en los que venimos haciendo esto, y la compartimos de tal manera a que podamos facilitarles el camino y evitar los errores que nosotros ya cometimos, y compartir esas experiencias dirigidas, porque una de las primeras preguntas es ¿a dónde se dirige la intención por la que participan del curso? De tal manera a que podamos cumplir con esas necesidades que tienen al momento en el que se inscriben en el curso. Siempre tratamos de que los participantes puedan evacuar todas las dudas que tienen y poder cumplir con los requerimientos que tienen. Bueno, nosotros siempre tratamos también de que cada uno pueda lograr llevar a cabo todo lo que se plantea con lo que tiene. Esto quiere decir que no necesariamente uno tenga que hacer un curso 4x4 con un vehículo equipado, con un vehículo preparado. Puede hacer el curso con un vehículo totalmente estándar, que las necesidades se van a adaptar para esto y vamos a cumplir con estas necesidades de la mejor manera posible. Nos comprometemos a esto y lo hemos hecho. Este curso también está habilitado para empresas, y de tal manera que los operarios de los vehículos puedan bajar las posibilidades de riesgo de dañar el vehículo o de daños físicos hacia las personas que operan el vehículo o que están involucrados en la operativa de los vehículos. Es lo que siempre buscamos la seguridad de los participantes. Buscamos que aquellas personas que terminan esto puedan estar más seguros a la hora de operar un vehículo 4x4 y que puedan decidir con un poco más de criterio cuáles son los obstáculos que pueden superar y cuáles son los obstáculos ante los que deben retroceder. Bueno, en este caso nosotros estamos en una Hilux acá en el campo, totalmente estándar. Esta Hilux solamente tiene luces auxiliares y chapones modificados, y ya ven que se puede perfectamente transitar también en una de estas camionetas en estos terrenos.
sin ningún tipo de compromiso. Solamente se requiere conocer las limitaciones del vehículo y esto nos va a llevar a no dañar el vehículo y no meternos en situaciones innecesarias. Espero que disfruten de esto y les invito a que participen de los cursos. A aquellas personas que estén interesadas, pónganse en contacto con nosotros sin problema. Estamos trabajando en siembra de pasto con nuestra mochila Steel, una herramienta que nos prestaron de Fábrica Paraguaya de Sierras y que realmente nos está facilitando muchísimo este trabajo de siembra, porque estamos haciendo una siembra justito antes de la lluvia, a destiempo, y esto no iba a ser posible sin esta herramienta. Tengo que cargar más semilla en la mochila, tengo que darle una mano al personal. Seguimos enseguida hablando un poquito más de todo esto que nos gusta tanto, que son las camionetas y el 4x4. Hoy estamos por el campo. Hay luz de calle ya, yo veo. Y vamos a estar trabajando un poquito con algo que retiramos de Steel y nos prestaron ayer. Y como estábamos preparando Marcela, vamos a encontrar con la máquina, así que tenemos que sembrar algo de pasto. Y la gente de Papaciza nos comentó que esta máquina, esta Steel 450, tenía la capacidad de sembrar bien con el mismo tanque. Dando la vuelta, tiene un lado para líquidos y un lado para sólidos, ¿verdad? Uno puede sencillamente dar la vuelta, que en este caso vamos a soltar sólidos, así que ponemos de este lado tanque y la apertura. Uno maneja desde acá, está mi mano, abre el caudal de cuánta semilla quiere tirar. De verdad, fantástico como estamos dando hoy. Lo que le sacamos es solamente este acople, que es una abrazadera de acá, que se saca, se desconecta y se le saca esto para permitir que el flujo de semilla sea directo. ¿Cómo está probando la mochila hoy? Esas 5 bolsas, 100 kilos de vida, vamos a estar parciando acá. Para nosotros este método de siembra, lo que suplanta es la siembra al voleo que solíamos hacer, ¿verdad? Evidentemente uno puede también usar un millón de otros métodos que hay, de sembradora eléctrica, hasta otras cosas, pero de verdad hay veces que el terreno está húmedo, hay veces que entramos con la rastra y sembramos después porque no teníamos la semilla a mano, o hay veces que tenemos que sembrar en campos que muchas veces no están en el momento de el trabajo que hacemos en condiciones de sembrar, ¿verdad? Ya sea por la humedad del suelo o lo que sea. Y con esto lo que estamos haciendo en pequeñas superficies es poder sembrar cuando queremos. En este caso, el pronóstico de lluvia es para esta tarde, entonces sembramos ahora, ¿verdad? Eso es lo que encontramos la facilidad con esta herramienta. La facilidad de tener super sucia mi campera, pero de tener una campera de Colombia en la camioneta es siempre importante. Cambió el tiempo y acá está soplando un viento, está fresco la nave. El tema de la velocidad de la siembra también estamos soplando 10-15 minutos para los 5 hectáreas. Se hace muy rápido.
Bueno, como les decía, imagínense que el... Ahora acabamos de terminar la siembra. Y con esta máquina de Steel, esta mochila, la 450. Contándole un poco de mi otra labor también, ¿verdad? Con esta mochila lo que logramos es que, además de distribuir líquido, y pues tiene la capacidad de distribuir sólido también. Algo que yo no sabía, algo que la gente de Fapacisa me comentó y probamos y no fue muy bien. Hace unas semanas estuvimos sembrando pasto porque teníamos mucha humedad en el suelo después de una lluvia y no podíamos entrar con la máquina, y aprovechamos y sembramos con esto y resultó en germinación muy buena de ese pasto. Y ahora, como estamos con pronóstico de lluvia, aprovechamos y sembramos otra parcela que teníamos, para unas parcelas chicas que teníamos, sembramos en un ratito y sembramos justo antes de la lluvia, así que esa mochila nos da esa posibilidad, nos parece fantástico. Además, que es una mochila que uno usa para todo. Esta mochila, incluso en esta época que hay mucho riesgo de fuego, nosotros también la usamos mucho para apagar fuego. Cuando tenemos riesgo de fuego o por algún motivo nos entra fuego del vecino o lo que sea, esta mochila nos ayuda muchísimo a la hora de apagar fuego, porque tiene la capacidad de cargar agua y tirar con bastante potencia. Así que estas mochilas de Steel motorizadas son fantásticas. Y bueno, los productos de Steel, luego ya vio mi motosierra, la batería, usamos también la motosierra de nafta, y son productos que de verdad funcionan, porque es lo que nos ha gustado de cuando llegas hasta acá, hasta el campo, tenés que trabajar y la herramienta te abandona. Bueno, le dejo un ratito porque voy a bajar las cosas. Una pregunta que suele surgir bastante a menudo y casi en cada curso es con respecto al equipamiento de la camioneta. Y también lo hacen bastante a través de redes sociales. El equipamiento de la camioneta depende muchísimo de para qué vas a usar la camioneta. Fíjense en un detalle y fíjense en algo que nosotros tenemos en nuestra camioneta. Nosotros optamos por Hilux, ¿verdad? Y optamos para todos nuestros usos por Hilux. ¿Cuál es la mejor camioneta? ¿Cuál es lo que uno quiera usar? Ya va a depender de cada uno. Mi vehículo para mí es una herramienta de trabajo. Esta o la otra camioneta son herramientas de trabajo y yo no puedo parar. Equipar la camioneta, que era lo que iba. Quería contarle un poquitito que depende muchísimo del uso que uno le va a dar. Nuestra otra camioneta está súper, súper equipada. Nuestra otra camioneta está tal vez en el punto... Claro, uno podría equipar muchísimo más la camioneta, pero ya va a depender exclusivamente del uso. Se vuelve una camioneta muy específica. Nuestra camioneta, en ese caso, está para un uso súper específico en lo que refiere a Overland. Y esta camioneta, que es la camioneta que nosotros normalmente usamos en ciudad o para venir al campo o para otras cosas, está con un equipamiento estándar. Hay que decir que esta camioneta es mucho más suave que la otra camioneta. Las cubiertas de asfalto, o tal vez las que no son de una mayor capacidad de telas, siempre van a ser más suaves, menos duras, van a ser más propensas a llantar, pero van a ser más suaves. La suspensión original va a tener un desempeño muy inferior en el off-road, pero en el día a día es más suave. Mantener la altura original de la camioneta va a causar que tengamos menores capacidades off-road, pero en la ruta la camioneta tiene un comportamiento mucho más seguro y más estable. El consumo. Esta camioneta tiene mucho menos consumo porque conserva las medidas originales de neumáticos
y además porque no está modificado lo que es frente envolvente, por lo cual no modifica aerodinámica, tiene la aerodinámica original y también tiene, no tiene resistencia aerodinámica en la carrocería al no tener hierro y demás cosas, y no tiene peso extra, ¿verdad? Entonces siempre hay que considerar para qué uno va a usar el vehículo. Es demasiado importante esto para saber a qué apuntar. Para mí, principalmente, algo que modifico en los vehículos es el tema de protectores debajo. Esta camioneta sí tiene modificado protectores debajo, porque hoy en día en cualquier camino que uno transite puede haber una piedra, un palo escondido en un bache, podemos pisar una rama y se puede levantar contra la camioneta, y esto puede generar un daño innecesario. Al tener protectores debajo, no te digo que evitamos al 100%, pero minimizamos bastante esto. Y también hay muchas veces que yo prefiero mejorar los protectores debajo que levantar la camioneta, porque esto va a hacer que en eventuales panseadas la camioneta se deslice, pero no perdamos estabilidad en la camioneta. Fíjense que nuestra camioneta, la Hilux 1, la que usamos para viajar, tiene suspensiones Elka regulable. Con esas Elka regulable y con las parrillas que tenemos, con las Total Caos que tenemos, nosotros podemos levantar esa camioneta todavía mucho más adelante. Pero ya estaríamos haciendo que las homocinéticas trabajen en una posición que tal vez no sea la ideal cuando estamos trabajando en 4x4 bajo condiciones descargadas. Entonces, mi opción es bajar un poco la nariz, no levantar tanto, tal vez no pasar de las 2 pulgadas de lift adelante, aún teniendo parrillas Total Caos, para dejar esas homocinéticas en el lugar que tiene que ser, y en contrapartida sí poner un chapón que valga la pena. Entonces yo ya no me preocupo porque la camioneta pancee o porque golpee algo abajo, porque yo sé que ese chapón de alta calidad me va a estar defendiendo el pecho o las partes bajas de la camioneta. Entonces, como primera medida, yo modifico partes bajas. En cuanto a los neumáticos, sí, casi todas las camionetas vienen con neumáticos de una capacidad de telas bastante baja, más allá del dibujo, que uno puede optar por un dibujo AT o mixto, no necesariamente MT, pero son neumáticos que realmente al andar por el campo tienden a llantar fácilmente. Mismo estos neumáticos que hoy en día tienen esta camioneta son los originales todavía. Yo los voy a cambiar por las Yokohama, voy a cambiar por las Yokohama AT en medidas originales, no como la otra que fuimos a una medida más grande. En esta pretendo mantener las medidas originales, pero sí voy a ir por Yokohama por tener una mayor capacidad de resistencia a llantazos. Y esto por un tema que directamente no me gusta cambiar neumáticos si puedo evitar. Hoy estamos con 19 grados y no tengo problema si llanto, me bajo a cambiar, pero cuando acá le suele meter 45, 46, y esos días no da gusto bajarse a cambiar. Realmente esos días no da gusto bajarse a cambiar, o de repente en situaciones que estás en el talco o estás en el barro y ahí llantar no da tanto gusto. Y sobre todo cuando estás viajando y llantaste y ya tenés el auxilio en llanta y ya sabes que estás sin auxilio, ahí es un poquitito, tal vez no va a pasar nada, pero esa cabeza y eso que te queda atrás de saber que ya estás viajando sin auxilio, muchas veces te dice, vamos a volver nomás ya. Y ahí es donde la aventura ya se empieza a volver un poco preocupante, ¿verdad? Y eso es lo que queremos evitar. Bueno, quería contarles un poquitito de eso.
Y ya después les voy a estar mostrando un poquitito más específicamente de ambos extremos, una camioneta estándar y una camioneta totalmente equipada, para que podamos ver los puntos de cada una y para que ustedes puedan definir también si van a optar por la más equipada, por la más estándar, van a quedarse en un punto medio, qué van a tomar de cada una, cuál es el punto en donde están ustedes. Y también hay que acordarse que hay muchas cosas que nosotros ponemos y sacamos. No necesariamente lo que vos ya pusiste en la camioneta tiene que quedarse ahí. No, puedes sacar perfectamente. Nosotros lo hacemos constantemente. Hay cosas que probamos y no nos gustan y sacamos. Cambiamos. No necesariamente tiene que quedarse ahí lo que ya pusiste. Nos vemos.